Hola, ¿qué tal? Estrella la canción de Te Conozco de Ricardo Arjona. Y antes de comenzar este tutorial, los invito al grupo de WhatsApp. Si entran y lo ven un poco apagado, no se preocupen, nada más es cuestión de preguntar algo o platicar algo. El objetivo del canal es convivencia, ¿ok? Convivencia, compartir partituras. Si alguien tiene partituras, pues las va a compartir. Y pues si eres nuevo viendo estos tutoriales, pues suscríbete y ahí está la caja de comentarios abajo para que pidas alguna canción. En este caso no me pidieron esta canción, es un aporte mío. Voy a estar haciendo aportes míos, o sea, de mi parte, para que pues vaya viendo más variedad y después me voy a enfocar a los comentarios que de peticiones, ¿ok? No se desesperen, de todas maneras voy a volver a regresar a eso, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar con esta introducción. En este caso, los acordes de la mano izquierda del piano los voy a hacer en una octava más arriba para que no se escuchen tan graves, porque si los hago acá abajo no se van a apreciar bien, ¿ok? Entonces lo voy a hacer aquí arriba y la guitarra junto al piano. Ok, va a ser esto. Escuchen, escuchen los tiempos. Ok, entonces voy a hacerlo con ambas manos. De hecho, bueno, primero les voy a decir los acordes de la mano izquierda para que no se pierdan mucho y se enfoquen más en la derecha, donde hay más más música, pues. O sea, más música. Aquí lo que les recomiendo para los que no han, en los que no han aprendido a tocar en dos manos o no saben independizar, pueden empezar a tocar bien una parte de la mano y después van a tocar la otra parte de la mano, ya que se sepan bien lo que hacen en una mano, que ya no la vean para nada. ¿Ok? Esto es muy importante. Esta es la clave, yo creo, de cómo tocar, cómo independizar las dos manos. Cuando ustedes primero aprenden con una sola mano, una parte, cierta parte de X canción, ya hay un punto que no la ven. Entonces se van a enfocar en la otra mano. Y ahí es cuando entra la sincronización, ¿ok? Ustedes se van a dar cuenta, como ya se saben todo lo de una mano, ahí entra la sincronización. Van a saber cuándo meter el acorde de la mano que ya se aprendieron con la que se están aprendiendo, ¿ok? Entonces ese método yo lo utilicé cuando aprendí a independizar las manos. Yo la verdad no sé nada de teoría, no sé nada de nada, o sea, yo todo lo hago con el oído y pues esa es la técnica que yo hice para independizar las manos. Primero aprenderse una mano y después aprenderse la otra mano, ¿ok? Entonces en este caso ustedes se van a aprender la mano izquierda. Ok, vamos a comenzar con un si bemol menor y vamos a hacer aquí mucho ojo para que el efecto sea más original. Vamos a tocar lo que viene siendo un fa menor, ok, pero este fa menor lo vamos a tocar con esta nota de paso que va a ser re, do sostenido, ok, y la vamos a soltar, ok. El chiste es que se haga esta resonancia y la soltamos para que al final quede el fa menor, ok. Después vamos a pasarnos a un re sostenido mayor y terminamos en un fa mayor. Esa sería la primera parte de la introducción. Entonces, con ambas manos, ya que se hayan aprendido la de la mano izquierda, es como les decía. Ahora en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente. Ay, perdón ahí, ¿eh? Me equivoqué. Ok. Aquí lo voy a hacer lento con la mano derecha. Ahora enfóquense en la mano derecha. En la izquierda, olvídenla. Ok. Entonces, lo voy a tocar lento.
¿Ok? Entonces sería... Tararara. ¿Ok? Ya con ambas manos sería así. Fíjense bien en qué nota meto el acorde de la mano izquierda. Llegando a do sostenido, ¿ok? Ahí ya metí el acorde. Y cuando llegué a fa, metí el otro acorde, ¿ok? Y ahora. Ok, ahora pasamos a esta parte. Ok, aquí metí el re sostenido mayor, lo metí tocando do sostenido, ¿ok? Y terminamos en fa sostenido mayor, ¿ok? Con do sostenido, ¿ok? Entonces, ya voy a volver a repetir esa parte. Ahí va. Ok, entonces la primera parte de la introducción sería así. Ok, ahora vamos con la segunda parte. Primero la voy a tocar para que vean el ejemplo. ¿Ok? Entonces la segunda parte de la introducción sería, aquí iniciamos igual y nada más llegando al fa tocamos do sostenido y tocamos la sostenida. Entonces sería, voy a hacerlo lento, enfóquense la mano derecha. Ok, ahí va una vez más, solo la mano derecha. Ok, entonces en la mano izquierda vamos a hacer lo mismo. Vamos a tocar si bemol menor, vamos a tocar igual fa menor con esa nota y la soltamos igual. Y llegando al re sostenido mayor, vamos a tocar dos veces. Tan. Y ahora, haciendo esos dos tiempos ahí, nos pasamos a fa sostenido mayor. Y terminamos en si bemol mayor, ¿ok? Como ya les había comentado anteriormente, los acordes tristes suenan tristes. Ok, escuchen esa tristeza y los alegres suenan como más esplendorosos, como más iluminados, ¿ok? Entonces, que la segunda parte quedaría así. Ok, aquí metí el acorde de fa menor en do y pasamos acá a re sostenido mayor, tocamos otra vez. ¿Ok? Llegando aquí a re sostenido mayor, tocamos primero así y después tocamos el acorde de la mano izquierda solo. ¿Ok? Así. Y ahora. Ok, aquí voy a hacer otra vez eso. Escuchen los tiempos. ¿Ok? Tan ta ra 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 ra. Y ahí acabamos, ok, la introducción. Entonces sería así. Y terminamos en si bemol mayor, ok.
Entonces, la introducción completa, una vez más, sería así. Entonces, ya comenzaríamos con el verso. Primero lo voy a cantar para que se den una idea de cómo se acompaña. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Y otra vez volvemos a repetir el mismo patrón. Te conozco cuando ríes y tus gestos al amar. Sé que qué cirugía que a nadie has de contar. Sé que odias la rutina un poco más que la cocina. Y entramos al coro, ¿ok? Directamente. Entonces, ya saben más o menos el patrón de acompañamiento. Ahora van los acordes. Vamos a tocar si bemol mayor, porque acuérdense que en la introducción nos pasamos del si bemol menor al mayor y con ese mismo empezamos a acompañar el verso. Vamos a tocar ahora también fa mayor con bajo en la. Vamos a pasarnos ahora a un sol menor. De el sol menor nos vamos a pasar a un fa mayor. ¿Ok? Vamos a pasarnos a un re sostenido mayor. Y aquí re sus 4 y lo convertimos en mayor. Y aquí viene la serie de mates, de remates. Tarara. ¿Ok? Re sus 4, re mayor y rematamos con el bajeo, como se acostumbra Jorna a rematar. Ok, re mayor con bajo en fa sostenido y nos pasamos ahora a un sol menor otra vez. Y ahora nos pasamos a un do con bajo en mi y hacemos una serie de remates. Tan, tan, tan. Ok, aquí do con bajo en mi. Ahora el primer remate si bemol mayor con bajo en re. Segundo remate do con bajo en mi otra vez y fa sus 4 y terminamos en fa mayor. Entonces esa sería la serie de acordes. Ok, ahí va otra vez un poquito el verso para que se dé una idea cómo es. Te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies. Sé que roncas por las noches. Ok, y que duermes de revés. Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23. Ahí están los remates. Ok, ya me voy a saltar al coro. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él dime si él si te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad.
¿ok? Aquí que dejaste en libertad. Y ahí entran unos remates, ¿ok? No me hagan caso ahorita que me equivoqué ahí un poquito al final. Pero si se dan cuenta, el coro tiene la característica de que es pegajoso y no se olvida fácil. Entonces, dime si el si bemol mayor te conoce fa. ¿Ok? Fa con bajo en la. La mitad. Sol menor. Rematamos, dime. Vamos a rematar en fa con bajo en la. Si el. Y volvemos así, bemol. Y seguimos ese patrón, ¿ok? Y después de lo que te amaste, vamos a tocar re menor, ¿ok? Y ahora nos pasamos a un re sostenido mayor. Y terminamos en fa. Que dejaste en libertad. ¿Ok? Entonces ahí va otra vez el coro. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Aquí, cuando terminamos la primera parte del coro, de explotas al amar, si bemol, y nos pasamos a fa. ¿Ok? Y otra vez ya regresamos a la segunda parte. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad. Ok, aquí viene una serie de remates. Que dejaste libertad. Terminamos aquí en fa. Y en los primeros dos remates serían si bemol con bajo en re. Seguidamente re sostenido mayor. Ahora, segundo remates. Do con bajo en mi. Pasamos a fa con bajo en la. ¿Ok? Ahora pasamos a sol menor. ¿Ok? Y terminamos aquí. Bueno, no, aún no. Pasamos ahora a un sol sostenido mayor. Y terminamos ahora sí con estos dos remates. Re sostenido mayor y fa. Entonces, y ahí regresamos al verso. ¿Ok? Entonces, ¿qué dejaste en libertad? Y vienen los remates. Últimos dos. Verso otra vez. Reconozco lo que piensas antes de que empieces a hablar. Sé de tus 150 dietas para adelgazar. Sé que pareces de insomnio y que fumas sin parar. ¿Ok? Imagino esas charlas de mi honor ande a entablar. Y hasta sé lo que este viernes le vas a hacer para cenar. Y es que tanto te conozco que hasta sé me has de extrañar. Ok, aquí. Y es que tanto te conozco. Se me olvidaba decirles que en la parte anterior que aquí nos quedamos en la segunda parte del verso. Aquí unos tiempos. Sé que tanto te conozco. En do con bajo en mi. Que hasta sé me has de extrañar. Y ahí unos cuantos remates. Dime si él te
conoce la mitad. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas a la mar. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él te ama la mitad de lo que te ama ese loco que dejaste en libertad. Y ahí entró un solo de guitarra. Dime si él... Y volvemos al coro, ¿ok? Entonces, aquí en el solo de guitarra vamos a hacer estos acordes. Que dejaste en libertad. Ahora tocamos sol sostenido mayor. Y de ahí nos pasamos a si bemol. Nos quedamos unos tiempos ahí. Ahora nos pasamos a re sostenido mayor. Nos pasamos a fa. Y ahí, en ese fa, ojo aquí, vamos a rematar. ¿Ok? Rematando, regresamos a si bemol. Descendemos. ¿Ok? Fa con bajo en la. Y ahora, vamos a tocar re menor, max 7. Fa sus 4, preparación, y ahora fa normal. Y regresamos al coro. Dime si él de lo que te... Me voy a pasar la segunda parte, ¿ok? Del coro. Este loco que dejaste en libertad. Ok, aquí viene, se silencia todo, que dejaste en libertad. Ok, vamos a iniciar arrancando con esta serie de adornos. Terminamos ahí y tocamos aquí, así, ¿ok? Ese sería el primer adorno. Tararara. Y ahora el segundo. El segundo es re, sol, do. Y volvemos a tocar aquí. Entonces ya con esos dos adornos sería el primero. Tocamos el segundo. Y el último. Ahí va lento. Ok, ese es el último adorno. Ahí va una vez más. Ok, y terminamos. Y es que tanto te conozco. A ver, y es que tanto te conozco que hasta podría jurar. ¿Ok? Que hasta podría jurar. Fa sus 4, fa normal. Te mueres por regresar. ¿Ok? Aquí hacemos la introducción, pero ya en otra escala. Entonces ahí va lento. Ok, terminamos tocando así. Ahí va otra vez. Ahora la mano derecha. Primero.
Ahí terminamos con la mano derecha, ahora la izquierda. Ok, empezamos tocando la sostenido, después doble, después así. Ok, y terminamos aquí. Entonces ya con ambas manos sería así. Y bueno, espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.